ahora con uno de los grandes duelos de la jornada. Allí estuvimos por la red viendo Atlanta y los Andes. Y realmente nos extrañó ver una producción tan baja del Bohemio. Y también, teniendo en cuenta que venía de perder como local frente a Flandria, lo bien que jugó los Andes. Con la pelota al ras del piso, el equipo dirigido por el Beto Pascuti debió haberse puesto en ventaja antes. Lo hizo a través de este gol anotado por Lázaro Bazano a los 27 minutos. Gran figura Martín Castañino, lo veías ahí metiendo el centro. Lupino desparrama, Ginás e insólita jugada. Sin el arquero, debajo de los tres palos, no consigue anotar. Otra vez Castañino, imparable para Núñez y para Berino. Bien por Castañino, centro atrás. Aparece Sardi, mezclado entre los delanteros. Y la tira fuera, todo para los Andes en la primera etapa. Pero la diferencia era de solamente un gol. La hinchada del equipo de Lomas, los hinchas del equipo del sur de Gran Buenos Aires, que se están enterando de todo lo que pasó a través de TN Deportivo. Solamente había un grupo de allegados en una de las plateas del Estadio de Ferro. Entra Cristian Castillo, sí, el ex futbolista de Colón de Santa Fe, Olimpo y Arsenal, entre otros equipos. Intentó darle otra movilidad al ataque bohemio, sin embargo, los Andes siguió jugando mejor. El remate ahora de Jonathan Tridente sobre la línea, el indio Núñez la salvaba. Y vamos a ver este tremendo patadón del indio Núñez, sin dudas una de las patadas de la jornada. Contra Lupino, roja le marca Carlos Stoklas. Atlanta, que venía invicto, jugó mal y perdió. Los Andes, que venía golpeado, jugó bien y ganó en uno de los muy buenos partidos en la previa del ascenso.